Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad le realizamos el unboxing a la Lenovo V330. Ese producto lo hemos adquirido en esta página. Aquí está el logo. Bueno, este producto, como les he indicado donde le he conseguido, puedes tener la opción de recogerlo en el local de la tienda. También tienes la opción de que te lo entreguen al domicilio, pagas 50 y cuando llega el 50% adicional, o si no, una opción de compra y entrega. Todo ese proceso me escribe al interno, a mi WhatsApp, y lo podemos gestionar, ¿sí? Bueno, el precio del producto, 2.425 soles. Las características, muy buenas. Ahorita les voy a explicar. Toda la caja, no hay nada de información, más que el tema de Lenovo y la opción de reciclaje. En esta parte van a encontrar algunas características principales del equipo. Yo les recomiendo que visiten la página oficial de Lenovo y vean las características muy buenas que tiene este equipo. Bueno, vamos a explicarle. En el tema de este equipo lleva un CPU Intel i5 de octava generación. Cuando termine en H es que el procesador es de baja frecuencia y así lo consolidamos. Acá nos indica que es a partir de 1.06 GHz, que es la potencia en cómo inicia, pero digamos que se eleva hasta 3.6 o 3.9 GHz. Y luego tenemos el tema de la RAM, que viene de fábrica ya, 8 GB, que es, el detalle está muy bueno, que tenga 8 GB de fábrica. ¿Le puedes añadir más? Sí. Después el tema almacenamiento, tenemos almacenamiento de 1 TB, que es el disco mecánico, el tradicional. ¿Le puedes poner un disco duro externo? Digamos que sí, sí se puede. Pero también un disco sólido incorporado en la placa, le puedes añadir también, si se puede. El tema de la pantalla, es una pantalla en este caso de 15.6 pulgadas en HD. Y bueno, el equipo cuenta con una batería de 2 celdas. Donde ven aquí que dice OS, que es el sistema operativo, viene con la opción de DOS. Significa que el equipo no viene con un sistema instalado o preinstalado. Tienes que instalarlo tú mismo, ¿de acuerdo? Así que ese es el detalle que tendríamos en este equipo. Y aquí más detallado, el Lenovo, y digamos que la marca y el modelo específico, ¿no? Del equipo, el QR, consumo de energía y otros detalles, ¿no? Cuánto pesa, 2.7 kilogramos, en qué fecha fue fabricada y todo eso detalle. Así que una vez informado este detalle, vamos a ver qué es lo que viene en la caja. ¿Sí? Vamos a cuadrar esto aquí y vamos a empezar. Así que no se olviden suscribirse al canal, ¿sí? Y salir de sus casas siempre y cuando sea necesario. Por este lado, vamos. Bueno, aquí tenemos el cargador. Este tipo de cargadores, acomodamos aquí y vamos a ver. Bueno, está bien protegido y todo por el estilo. Quiero indicar algunas características del equipo. Vamos a retirarlo. Bolsita por un lado. Y aquí está el acto que pueden ver ustedes. Bueno, allá una vez informadas las características, vamos a verificar el tema de los bordes. ¿Sí? Tiene un buen diseño. Me agrada bastante. Y aquí lo que les mencioné hace un momento. Bueno, acá tenemos el siguiente detalle. A ver, lo voy a explicar un poco todo lo que corresponde aquí. Ahí está bien. Sí, sí, un poco. Un momento. Ya está. Bueno, este punto que está al lado izquierdo llega a ser el cargador. Aquí tenemos la conexión ya antigua de VGA. Tenemos un puerto LAN, un puerto HDMI y un conector USB. Y tenemos un conector tipo C. Aquí también tenemos la opción del famoso recovery que tiene Lenovo. Otras marcas me parece que no tienen ese diseño. Y ahí no se va a poder apreciar muy bien, pero hay las opciones que te permiten verificar, ¿no?, el funcionamiento del disco duro y cuando esté encendido la laptop. ¿De acuerdo? Y aquí también está el loguito, ¿no? Lo pueden apreciar ahí. Ahí está. Ahí están los LEDs también. Eso es lo que encontramos al lado izquierdo. Ahora vamos a ir al lado derecho.
¿De acuerdo? Un momento. Disculpen. Ya está. Bueno, en el lado derecho encontramos un conector que se refiere al tema de para conexión de memorias externas, como puede ser una memoria de cámara. Y aquí también tenemos otro conector USB. Quedamos limitados con las conexiones USB, solamente tenemos dos. Y aquí está el conector de audio, ¿no? Y en esta bandeja de acá es algo particular, que ahorita les indico. Y aquí un tema de seguridad, ¿no? Esta bandeja de aquí, en este caso ahorita no hay nada, pero le puedes poner una lectora óptica o si no, ampliar lo que sería la batería, porque sí se puede ampliar poniendo aquí la batería externa, adicional, ¿sí? Una vez informado esto, vamos a abrir el equipo. Vamos a ver. Ahí para que lo puedan apreciar, Lenovo. Vamos a abrirlo. Ahí está el reto. Vamos a estar aquí. Aquí la tenemos. Aquí es el producto. Vamos a verificar el tema del teclado. Ahí me ayudan ustedes. Hay un poco de sombra, disculpen. Intel i5 de octava generación, con el detalle muy bueno que es el siguiente: contamos con una tarjeta de video dedicada AMD, que es Radeon de 2 GB. Aquí es el teclado y la opción que tiene aquí es el teclado numérico. Eso es lo que me agrada, el teclado numérico. Por arriba tenemos los siguientes detalles. Se va a sorprender por algo. Aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas. Aquí, señores, la cámara es muy importante. Aquí hay una protección que se podría utilizar en caso de que su cámara ustedes lo puedan ocultar. Es la siguiente. En esa parte, cuando está en esta opción de acá, la cámara está oculta. Y cuando desplazamos a este punto, la cámara está activa. Sí. Esa opción te permite actualmente Lenovo, ¿no? El tema de la cámara, muy bueno en sí, muy agradable y muy interesante. Ese aspecto sí me ha dado bastante. Y lo siguiente, tiene un lector de huella. Sí, señores, tiene un lector de huella. Eso es lo que me ha dado. Y también que tenga una tarjeta de video dedicada. ¿Lo pueden ver ustedes? Se ve. Así es. Radio. Ahí está. Y lo que quisiera también mencionarle a ustedes es en la muy aparte que ocultas, ¿sí? Muy agradable. Es esto de acá. En la parte posterior tenemos lo siguiente. Lo que hace un momento les mencioné. Miren, quiero que observen acá. Tratar de una mano un momento, ya. Por ejemplo, este producto en la parte posterior tú puedes desarmarlo para poder añadir más cosas, ¿no? Como por ejemplo un disco sólido, que sí se puede en formato M2, o también puedes reemplazar el disco mecánico. Disculpe, fue mi mejor. Puedes cambiar el disco mecánico y poner un disco sólido. Pero también algo particular que tiene, que hace un momento les mencioné, es de que esta bandeja puedes poner un disco. ¿Ven? O sea, lo que pueden añadir acá es lo siguiente. Ustedes pueden añadir una lectora o si no, también pueden añadir batería externa para ampliar el tema de la batería. Acá está su refrigeración, por aquí también. En ese caso es el sonido. Eso es lo que quería mencionar.
Ese es el plus que tienen adicional aquí, en esta laptop. Ya está. Conectamos primero, siempre cuando carguen su laptop, conéctenlo primero a la corriente y después ya está. Ahora que está conectado, vamos a tratar de encenderlo. Buenas noches, como les indiqué al principio, esta laptop viene sin sistema operativo, la cual la empresa que les he indicado le hacen la instalación gratuita, incluir los programas básicos para el funcionamiento. Bueno, acá tenemos aquí. Aquí el teclado latinoamericano. Siguiente. Admitir. Vamos a esperar a que cargue. Esperamos. Acá nos va a pedir conectar. Esto aquí está. Con cuidado al siguiente. Y aquí siempre, nunca le pongo contraseña. En este caso tiene lector de huella, así que posiblemente pida más adelante. Y le ponemos que no. Aquí sí. Esto va a encender. Reinicio habitual. Hola, estamos preparando todo para ti. El clásico de Windows. Bueno amigos, ya está el sistema operativo. Vamos a ver el tema de... Aquí está, vamos a confirmarlo. Ahí está el sistema operativo instalado. Vamos a confirmar el hardware. Ahí está. Intel i5 de octava generación. Y acá nos indica cuánto está disponible de 8 GB, 7.26. Conectado para activar. Y eso sería todo. Espero que les haya agradado el video. Puedan compartir el video también. Y puedan suscribirse. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.